qué desesperante es tener a alguien esperando, ¿eh? O sea... Está difícil. Ya estamos, mi estimado. Y hoy, ¿qué? Deja acerco esta madre. Porque... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué tal a toda la gente, a toda nuestra audiencia bonita? Sean bienvenidos a su entrega semanal de su programa favorito, Freestyle para Topos. Topos ASMR versión. Eso es. Oye, perdón por no traer a Garza. Bueno, soy la versión de Garza después de la dieta. No estoy tan rosado, porque yo sí me limpio. Nadie está tan rosado. Pero el Kirby Regiomontano agradece que hayan acompañado durante... Oye, estuvo chido, lo que vi de ustedes y el buen Mecha. Estuvo bueno, me divertí, la verdad. Yo me sentí muy bien en el ambiente de esa entrevista. No lo voy a mentir, el Mecha es un tipazo. Y el señor Garza ya es bien sabido que también trae un... muy buen cotorreo. Y bueno... Un gusto haberles partido toda su madre ayer jugando. Pero ese no es el tema el día de hoy. El día de hoy tenemos a alguien esperando, mi estimado Joiker. ¿Quién es esta persona tan poco afortunada que vamos a entrevistar el día de hoy? El día de hoy, señores, vamos a estar entrevistando nada más y nada menos que al flamante campeón mundial de badminton. Bolos. Al flamante campeón mundial del torneo de Red Bull Batalla de los Gallos 2020 y campeón de la segunda temporada de FMS México. Así es, así es. Ya déjanos hoy algo, tenemos wey. A la bestia de Occidente, el señor Rapder, para una increíble, candente y espectacular entrevista como las que les tenemos acostumbrados. Así que sin más... Si en el chat quieren empezar a poner sus preguntas, también se vale. Por ahí podemos leer alguna que esté interesante y la veremos con todo gusto. Así que, sin más, como dijo mi estimado Joiker, Coria, por favor, júntanos a Rapder y a mí en una misma casa. Mira, güey. ¿Qué onda con la alarma sísmica, güey? ¿Qué pasó? Ay, no, todo bien, todo bien. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Cómo están, mis hermosos amigos? Hey, hey, alguien no le enseñaron a poner sus llamadas en horizontal, Me parece, no lo sé. Me parece que cuando invitas a una persona es lo primero que le tienes que decir, carnal. Sí. Tiene un punto, pero afortunadamente eso no fue obstáculo para que una vez más el champ pudiera anteponerse a las adversidades y ha logrado poner su cámara en horizontal. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué te dice el día de hoy? ¿Cómo te trata la bella ciudad de Guadalajara? Siento una tensión sexual muy grande aquí, pero háblame, mi Eder. No te pongas celoso, amigo. Tú sabes que siempre tendrás un lugar en mi corazón. Gracias. Y la verdad, ¿no? La felicidad de lo que entre nosotros fue, y digo fue porque pues no seguiste trabajando esa tierra y ahora pues ya lo dijo, ¿no? Ya lo dijeron nuestros antepasados, la tierra es de quien la trabaja, así que señor Joiker, no estoy tan bien como usted, quisiera estar igual de delgado, pero aquí estamos muy felices. Un día más de platicar con mis amigos. Pues no sé si tan pronto, pero al igual y lo puede trabajar, como él anda diciendo que pronto trabaja sus tierras. Pronto la chinga que le viene al tigre, güey. Eso sí, pronto. ¡Ah, cabrón! ¿Contra quién, güey? Según yo, vamos contra absolutamente nadie en el repechaje, pero está bien. Está bien, vamos a valérselo, vamos a valer. De hecho, voy a ir a Guadalajara nada más a reírme en Guadalajara. Vas a ir a ver. Voy a ir a Guadalajara. Con que compres tus boletos para irnos de vacaciones. No, es que me sale mucho más barato ir a Guadalajara que ir a donde tú quieres ir, porque tengo que hacer escala en... Tengo que hacer escala en Finlandia para después ir a donde quieres ir, pero está bien. Vamos a empezar con la entrevista, porque creo que a la gente le importa absolutamente nada a dónde vamos a ir en nuestra luna de miel. Pero... Sí le importa. Sí le importa. Compra los vuelos para irse con nosotros. Que querían saber. A ver, mi estimado Eder, preséntate primero con el público topo que el día de hoy nos ve en Twitch y que nos va a ver después en YouTube, si así lo desea. ¿Quién es el señor Rapder? Obviamente, pues la pregunta básica, porque somos básicas aquí. No somos únicos y diferentes. ¿Por qué Rapder? ¿Cuándo empezó aproximadamente Rapder en la escena? Y a lo mejor contarnos un poquito de lo que representas, ¿no? De tu crew, de tu ciudad y así. Pues mi nombre es Eder Lozano, tengo 25 años de edad, soy orgullosamente tapatío y
represento al colectivo de Free Chaps, el colectivo más grande de México. Qué raro pronuncia Borders, cantidad, pero okay. ¿No? Y bueno, pues tuve la fortuna, ¿no? Ya de traer el campeonato internacional a México de Red Bull Batalla de los Gallos. Muy contento por lo que se ha estado presentando para mí este año. Así que sigo con la mentalidad de, pues, de traer, ¿no?, estos títulos internacionales que se vienen próximamente a tierras aztecas. Así que, pues, no sé, muy feliz. Y la pregunta de cuándo inicié, pues, no tengo una fecha exacta, ¿no?, obviamente, pero por ahí a las batallas de freestyle específicamente llego, creo que alrededor de los 16, 17 años. ¿Ahorita tienes? 25, señor entrevistador, si no presta atención, disculpa, una disculpa por mi compañero. Te quiero, no, es que te quiero seguir escuchando hablar, por favor. Pues ya llevo 8 añitos, ¿no? 8 añitos. En las batallas de freestyle específicamente, porque al rap, pues yo llego, no sé, cuando estaba como en sexto de primaria, en la secundaria, que tenía que a lo mejor como unos 12 años por ahí, entre 11 y 12 años. Más o menos. Más o menos. Si y pues bien. Ahí es cuando... Sí, todo bastante bien, ¿no? Dímelo tú. No lo sé. Y bueno, hablando justamente de uno de tus logros más recientes, el campeonato de Red Bull apenas se pudo ver en el documental que se estrenó de la gente de Red Bull, el que lleva por nombre Imparables, una escena muy emotiva donde hablas con tu mamá y pues todo lo que envolvió ese campeonato. Y pues me gustaría preguntarte cómo se sintió, o sea, nosotros vimos las escenas, pero tú qué estabas sintiendo en ese momento. Saludos, suegra. ¿Qué se sentía por dentro? Pues, amigo, tú sabes, tú estabas presente, ¿no?, cuando conseguí el campeonato. Tú sabes que en ese momento yo estaba inconsolable, yo estaba llorando por todos los pasillos del foro, y la verdad es que llamarle a mi mamá fue, creo, lo más gratificante que pude haber hecho, ¿sabes? Porque, pues, mi madre, a pesar de que tal vez al inicio, ¿no?, creo que a la gran mayoría nos pasa que no nos, pues no quieren, ¿no?, que nos dediquemos al rap y todo este pedo, que piensan que el rap es de marihuanos, y o sea, sí es. O sea, sí, pero... o sea, sí, porque pues, o sea, está Joiker, sí. Pero, o sea, no todos. ¿Ya empezamos con los ataques? Pero bueno, ella obviamente cuando comienza a ver como... pues todas estas salidas, ¿no?, de representar al país, de las nacionales, etcétera, pues empieza a ver el sacrificio que tanto ella como, bueno, en realidad mi familia como yo, pues comenzábamos a hacer, y poderle como hacer esa llamada, ¿sabes?, como regresarle y agradecerle tanto apoyo que me habían dado, pues creo que fue algo increíble como para poder cerrar el ciclo de haber sido campeón internacional. La verdad es que ese día yo lo único que quería hacer era llegar al cuarto de la habitación y hablar, ¿sabes?, con todos mis familiares. La de Vladimir. Y pues no sé, con mi novia. Exactamente. Hacerme una puñeta, saber que estaba despierto. ¡Ey! ¡Qué sabroso! No me puedes excitar, viejo sabroso. Mira, güey. Oye, Rapder, yo, pues como... también mi estimado Emiliano, que no está bien. Yo te vi pasar por muchas cosas, tanto, por ejemplo, desde lo primero que te pasó en Monterrey, que, por ejemplo, para ti, muchas veces me lo dijiste, que fue como un golpe que te hizo como entrar en razón de que no te iba a volver a pasar al salir de tu ciudad. Y después te vimos ganar todo en un año, no me acuerdo si fue 2017, creo que sí, que ganaste casi todas las competencias a las que te apuntaste, menos la nacional de Red Bull, pero estuviste a nada, güey, contra el mismísimo Mau el Asesino, que fuiste, de hecho, creo, el único que le sacó una réplica ese año, si no me equivoco. Así es. Año siguiente, ganas la Red Bull nacional. Y te empezar a envolver de un poco de hate por la final contra Lobo, que empezó ahí la discusión de que si sí, que si no, que si... esto y lo otro, y luego vas a la nacional de 2019, te vuelves a enfrentar a Lobo, pierdes contra Lobo, pero como que sin un mal sabor de boca,
inclusive mucha gente diciendo que esa batalla ahora sí no debiste haber ganado. Tú, esos mismos que decían que habías perdido la final, ahora se vuelcan a tu favor y dicen de que no, ahora sí debió haber ganado Raptor. Y te empiezas a enroscar a nivel internacional en muchas cosas que fueron campeonatos internacionales fuera del país, participaciones muy buenas. Luego viene lo de God Level, viene lo de Sara Socas, y como que empiezan a meter a Raptor en polémicas sin ton y son. Y en cualquier cosa que se veía a Raptor envuelto en alguna polémica. Y me empecé a fijar que el entorno se empezó a poner un poquito tenso. Pero después, el mismo Raptor se mentaliza, porque yo te conozco y sé que eres una persona con una mentalidad muy, 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 muy ganadora. Y te empiezas a enrachar, lo que termina en tu campeonato nacional, en tu bicampeonato. Porque muchos se preguntaban, bueno, Raptor a lo mejor nada más se va a pasear porque ya fue campeón nacional y todo, lo que le pasó en Argentina, etc. Y no, o sea, te metiste, ibas enfocado, hiciste tu estrategia, ganaste. Y luego todo el mundo otra vez empezó con que no, pues que Raptor no es favorito y que no sé qué, y que el favorito es Mau y tú sales campeón internacional. ¿Cómo viviste todo ese cambio? O sea, ¿sí cambió tu vida a raíz de esto último que te ha pasado o no? Sí, bueno, primero que nada, toda la gente, mi próximo libro sobre mi vida lo va a escribir el señor Skipper. Ah, yo me lo sé de pie a pa, güey. Yo me sé los lunares que tienes en la espalda y en el pecho, güey. Bonitos, ¿no? Bonitos. Uno que otro tiene pelos así muy desagradables, pero la mayoría se ven lindos. Pues como dices, creo que siempre traté de mantenerme en un nivel competitivo. Creo que algo que me pasó, y voy a ser muy sincero con la gente, porque sabemos que hay exponentes emergentes que están tratando de tomar su oportunidad, ¿no? Y me gustaría que fuera algo que les pudiera ayudar en un futuro. ¿Qué fue lo que me pasó? Sinceramente, te puedo decir, creo que había tenido unos años muy buenos, como lo dices, 2016, 2017, ese año gané todo, ese año si compraba la lotería me hacía millonario, ¿sabes? O sea, de verdad ganaba todo. Llega el 2018 y gano mi primera internacional, que es Champions Free, entonces empiezo a tener como, digamos, al mundo, no sé, en la palma de la mano, ¿sabes? Y empiezo a sentir como este potencial, este crecimiento, digamos, no esporádico, sino como muy, muy rápido, ¿sabes? O sea, un crecimiento que no creí que tendría en tan poco tiempo. Y para ser sincero a la gente y pues a todas las personas que me siguen, a los freestylers que me siguen, sinceramente creo que yo me agrandé, sentía que podía, ¿no? Como con todo el mundo, sin tener los pies en la tierra de, ok, que apenas estás creciendo, apenas estás poniéndote en el ojo público, sigue trabajando, mentalizándote, ¿sabes? Yo creía que ya, digamos, me sentía el mejor del mundo, ¿no? Y creo que eso fue algo que se empezó a notar en las siguientes competiciones, donde estaba a lo mejor en altibajos, daba competencias muy buenas y luego daba malos papeles. Empezaba a hacer este tipo de montaña rusa, en donde pues empecé a caer precisamente, ¿no?, en estas como polémicas, malas decisiones laborales. Entonces fue cuando empecé a como decaer un poquito, y es lógico que la gente y el mismo público te lo recrimine, ¿sabes? Cuando estás a la baja porque habías venido mostrando un papel increíble. Entonces creo que es válido y que la gente también te empiece a exigir, porque pues a fin de cuentas, cuando se hacen los eventos, hay gente que paga por ir a verte y necesita un show como recíproco, ¿no? Entonces creo que el darme cuenta de estas situaciones, tantas polémicas que me sucedieron, obviamente tú sabes que mi hambre de ganar nunca se me ha perdido, creo que es algo que sigo manteniendo hasta la fecha, y entonces creo que esta misma mentalidad me ayudó a seguir manifestándola, a volver a entrenar, a volver a disciplinarme en el medio y poco a poco resurgir. La mentalidad siempre fue de, ok, ahora sí, vámonos una batalla a la vez, vámonos un torneo por torneo, para empezar a hacer las cosas poco a poquito. Empieza a agarrar confianza, confianza, confianza,
Y la primera vez que lo apliqué fue precisamente en la FMS Internacional en Perú, donde logro tercer, cuarto lugar. La verdad, pues obviamente yo no era uno de los favoritos, pero creo que hice un muy buen papel. Uh-huh. Saqué a dos favoritos ese día. Fue una muy buena batalla con Mauricio y desde ahí, ¿no? Empecé a decir, ok, estás retomando el papel que quieres, empieza a trabajar, llega FMS, bueno, pierdo con Skipper, pero fue una batalla normal, muy buena. Sí, sí, sí. Pero empiezo a ganar. No, de hecho es la primera vez que me ganas, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto. Ah, sí. Entonces, lo importante empiezo es a... sí, el campeonato de FMS, el que tengo en mi casa, ¿no? De hecho, ahí te lo muestro. Entonces, no sé, empiezo como a crear, ¿no?, esta esfera como positiva, de decir, ok, los resultados se están dando, mentalmente estás bien, estás practicando, estás demostrando el nivel que quieres, y eso fue algo que me llenó de muchísima, muchísima energía positiva, de mucha confianza para llegar a las... pues a las competencias de una forma muy buena. Yo sabía que a la Red Bull Nacional, precisamente por esta ola de situaciones, no iba como el claro favorito, pero precisamente ese fue el punto que a mí me dijo, vas a ganar, porque nadie esperaba nada de mí. O sea, las personas que se enfrentaban contra mí no iban a llegar con la energía que a lo mejor traía RC, ¿no?, en ese momento. ¿Me explico? Porque para mí en ese momento RC era el favorito a ganar la Nacional, y creo que eso me ayudó a liberarme de presión, ¿sabes? De llegar como de, arre, puedo ser el caballo negro, puedo ser la sorpresa otra vez y ganar, y pues creo que fue algo que se dio, el buen pero resultado. Calmante, tampoco era el MK4, cabrón. No, pero entiendo el punto al que sí, se refiere de que... De no ir de claro favorito. O sea, no esperaban al Raptor del 2017, por así decirlo. O sea, que ajá, iba, le tocaba uno y despachado, le tocaba el otro despachado, le tocaba el RC despachado, ¿sí me explico? Entonces, a lo mejor esa presión sí estaba afuera. Y además de que ya habías ganado, güey. O sea, no era como de que... Ah, el Raptor llegó como obligado. No sé, a lo mejor más presión sentía... un RC, un Dominic o algo así, ¿no? Entonces, sí llegaste como... Y se te notó, o sea, desde el momento en que se hicieron los emparejamientos y la previa, te veías muy relajado. O sea, no relajado en mal sentido, sino que te veías tranquilo. O sea, no te veías en tensión, no te veías como preocupado o algo así, sino que te veías de buen semblante. Pues precisamente fue algo que traté de mantener, ¿no? Creo que precisamente te digo... Hay cosas que a lo mejor cuando eres participante no ves o sabes, pero no asimilas que pueden ayudarte, o sea, favorecerte. Es precisamente este punto de que yo sabía que a lo mejor no era el claro favorito, pero dije, bueno, si no soy el claro favorito, entonces tengo que batallar con mucha menos presión. Entonces fue algo que me mentalicé, que me marqué mucho a la hora de batallar y dije, entonces, si no tengo nada que perder... pues entonces solo puedo ganar. Y esa fue la mentalidad con la que afronté la Nacional. Tomen nota, perros. Oye, güey. Joker, ¿tienes alguna duda? No. Lo ha dejado todo bastante claro nuestro champ. No, pues ya apunté todo aquí, la verdad, para el libro. Porque pues no quiero perder detalles del libro de Eder. Oye, güey. Y hablando de esa etapa que tú decías de que no, pues la neta, pues sí me agrandé un poco, etcétera. ¿Qué cambió en el señor Eder, en Raptor, ahora que ganas la Internacional de Red Bull, que no es cualquier cosa, o sea, contamos con los dedos de las manos, a lo mejor, la gente que puede lograr presumir eso, y que ahora te patrocinan hasta los calzones, que no te pase, o sea, que no te vuelva a pasar, güey? ¿Cómo trabajas para que ese pedo, teniendo, o sea, estando rodeado de más medios... con más, o sea, ya hasta el Atlas te contesta y te va a poner a jugar de banca del portero titular, güey. O sea, ¿cómo tú controlas todo ese rollo? O sea, ¿cómo volver a controlar eso y que no se te escape otra vez de las manos, güey? Creo que más que nada la experiencia, ¿no? El haber pasado por ese proceso me hace totalmente mantener los pies en la tierra, de decir, carnal, no te puede volver a pasar porque ya viste lo que sucede. Ya viste lo que es tocar fondo, no puedes volver ahí. El otro día lo comentaba, no me acuerdo en qué entrevista, o sea, creo que es una forma de valorar mi propio trabajo, ¿me explico? Es una forma de darme valor, de
de valorar el sacrificio que hice, de valorar las tristezas, de valorar las alegrías, de valorar cada entrenamiento, cada parte en la que he colaborado de alguna forma. Creo que es eso, valorar lo que he logrado y mantenerme, pues, literalmente con los pies en la tierra para seguir creciendo, para seguir diciendo, ok, ya soy campeón del mundo, pero todavía me faltan más competencias por ganar. Todavía no puedo decir que soy el mejor del mundo y probablemente para personas nunca lo voy a hacer, ¿sabes? Y eso es algo que tengo muy mentalizado. Entonces, para mí no hay ningún problema el que la gente me vea o no me vea como el mejor del mundo, como el campeón de Red Bull, lo que tú quieras. Pero para mí es, en este momento soy el campeón, pero necesito hacer algo más, ¿sabes? Necesito ir por un bicampeonato, porque no puedo quedarme con la mentalidad de, ok, ya gané la competencia más importante del mundo, que es Red Bull, y ya, ¿sabes? O sea, para mí es que sigue. O sea, creo que el hecho de seguirte planteando metas te ayuda a seguirte fortaleciendo, a seguir trabajando, a seguir buscando como nuevos compromisos, nuevas responsabilidades. Y entonces creo que el aprovechar todos estos medios te ayudan a seguir creciendo poco a poco. Y justamente hablando de esta mentalidad, ¿cuáles son las siguientes metas? O sea, ya que has logrado como, pues, digamos, el máximo hito, ¿ahora qué hito quieres lograr o cuál es el siguiente récord a romper o cuál es, qué es lo que sigue para Raptor en este año? Mira, hace 2 días, 3, estaba platicando con mi manager, Iván, si estás viendo esto, te quiero mucho, carnal. Chinga tu me madre. Gustaría, obviamente, lo que de cajón tienen por seguro es que voy por el bicampeonato internacional. Quiero convertirme en el primer bicampeón internacional de Red Bull. Creo que enmarcarme en ese libro como el primero dejaría muchas cosas en claro, tanto personalmente como en el nivel del país. Entonces estoy muy mentalizado en trabajar para conseguir eso. Vamos por la FMS Internacional, vamos por la GOAT Level, que aunque es en equipo, sabemos que vamos con un equipo muy fuerte. Y ¡ojo! Estuve pensando mucho acerca de la FMS, entonces creo que me gustaría ser el primer bicampeón también del país. Así que pues estoy muy mentalizado en esos 4 puntos actualmente, así que son metas que no me he sacado de la cabeza y que estoy practicando para lograrlo. Muy bien. Muy bien, señor Eder. Y hablando de lo más próximo, que ya sabemos que es la FMS Internacional, hablando en sentido meramente competitivo abierto de liga o algo así, porque sabemos que tienes, aquí nos acabas de confirmar lo de la God Level, gracias por la exclusiva. En la FMS Internacional, yo sé, obviamente no te voy a preguntar a qué vas, porque sé que vas a ir a ganarla, sé que me vas a contestar eso, y no tendría ningún sentido preguntártelo, porque ya lo sé. Pero lo que sí te quería preguntar es, tomando en cuenta que Raptor ya se conoce, sabe sus fortalezas, sabe sus debilidades, sabe qué hace bien, sabe qué le duele, ¿quién cree Raptor que podría ser su mejor batalla en FMS Internacional? O sea, ¿contra quién él podría hacer su mejor batalla de los rivales que ya conocemos que están clasificados? Ya conocemos a los participantes. Y la otra es, ¿quién cree Raptor que sería su rival más complicado? No diría que contra quién pierdo, contra quién gana, independientemente del resultado, es contra quién crees que sería tu mejor batalla y contra quién crees que sería tu rival más complicado, o sea, el que más difícil te va a poner la batalla. A ver, para ser sincero, no me he puesto a ver todos los clasificados de FMS Internacional, pero es que, bueno, el nivel de los campeones este año ha sido brutal, entonces yo creo que obviamente, o sea, sin desmeritar, ¿no?, a los demás puestos, y obviamente sin desmeritarlos a ustedes, porque, pues, cabrones, han sido las batallas más duras que tuve. Ya chinga mi madre, muchas gracias. Simón, ya, gracias. Ya no hay pedo, ya gané yo como quiera. Bueno, entonces Joker, pues definitivamente no sería una batalla complicada. Los demás... ¿qué onda, güey? No se crean. A ver, por ahí, no sé, Stuart está en un muy buen momento, Gasir está en un muy buen momento. Yo creo que esas dos batallas me gustarían mucho, ¿sabes? Que se podrían lograr. Uh-huh.
no sé, ¿quién más? Por ahí yo siempre me he querido enfrentar a Papo. Creo que Papo es una de las personas que les puedes aprender muchísimo en el formato de FMS. Entonces, me gustaría enfrentarme contra él. No sé, por ahí te puedo decir a lo mejor esas tres personas por lo pronto, ¿sabes? Va. Me parece. Y por ejemplo, de ellos, ¿quién crees que sea el más difícil? O sea, ¿quién crees que se te complique más? A lo mejor, independientemente de si gana uno o pierde el otro, ¿quién sería el más difícil para probablemente el estilo de Raptor? No sé si el más difícil, pero creo que sería una batalla más dura contra Gazir. Creo que el hecho del manejo de su ingenio, mi agresividad y también el ingenio que manejo, creo que sería como un buen tú por tú, ¿no? Una cabeza contra cabeza, y creo que sería un debate de ingenio muy, muy bueno. Me parece. Y bueno, apartando ya un poco el freestyle de lado, creo que hablamos ya lo suficiente o un poco por ahora del freestyle. ¿Cuáles son tus metas fuera del freestyle? ¿Cuáles son tus otros objetivos fuera de la disciplina que todos practicamos? Ya sea, no sé, en la música, como persona, no sé, cualquier otra cosa. ¿Qué es lo como que...? Mi novio, como matrimonio y así. Pues sigo esperando que Skipper me dé el anillo de compromiso. ¿Qué pedo, güey? Hay un video donde te lo ofrezco, güey. Solo el de compromiso. Ah, perdón. Solo el de compromiso. como ya alguna gente está enterada, estamos con el proyecto musical de Ovejas Negras. Justo hace una semana sacamos el primer sencillo titulado Morena, que ha tenido un buen recibimiento por todo el público, así que les agradezco todo el apoyo que ha tenido. Muchas gracias. Es algo que la verdad me gustó mucho, porque siento que es algo que la gente no esperaba como proyecto musical, porque es una faceta, digamos, que hasta yo sigo aprendiendo, ¿sabes? Entonces, estoy muy emocionado por lo que Ovejas Negras está haciendo. Alrededor de 20 días se viene el segundo sencillo. Les puedo adelantar. Entonces, exclusivo. Sí, vamos a estar sacando un sencillo por mes. Entonces, estoy muy orgulloso con el trabajo que se viene haciendo con Ovejas Negras. Por ahí pueden seguirnos en redes sociales, pueden buscarnos como Ovejas Negras MX. Y pues la verdad es que en este momento estoy dándole todo a ese proyecto, ¿sabes? Estoy muy enfocado en la música y obviamente en practicar para los torneos, pero bueno, pues eso, siempre he tenido como en mente esto de abrir mi propia clínica de rehabilitación física. Para la gente que no sepa, pues yo soy fisioterapeuta, entonces me gustaría como no dejar esa parte, ¿no? De la educación de lado. Y poder abrir mi propio negocio. Pero te digo, actualmente estoy muy metido en el proyecto de Ovejas Negras y muy feliz por todo lo que vamos a sacar. No, pues qué bueno, qué ojo, bueno. Ojo al Raptor emprendedor. Enhorabuena, perro, bastante bien y bastante fino. Para los que no hayan escuchado el track de la agrupación de mi compañero Ovejas Negras, están perdiendo de bastante, así que tienen que ir a verlo y estén pendientes porque, como acaba de decir, va a haber otro sencillo este mes. Así que, pues nada, vayan a seguirlos a sus redes para que no se pierdan los siguientes estrenos. Y bueno, Skipper, ¿alguna duda? No tengo dudas, ni tampoco pruebas, ira, güey. Yo, por ejemplo, yo le comenté a Raptor cuando escuché el sencillo de que acababa de sacar. Pues la verdad, sí le hice el comentario de que me gustaba que habían intentado algo nuevo. No me lo esperaba, como él sí, dice. Es una propuesta nueva. Ajá, no me lo esperaba. Entonces me dio gusto porque creo que son muy pocas y contadas las gentes que tratan de hacer algo diferente, al menos en México, en cuanto al ambiente del freestyle. Entonces, pues me dio mucho gusto que lo hayan logrado de esa manera. Por aquí en el chat nos dice, Venta dice, den una pista más del Team Mex de God Level. Ahí les va una pista. Son tres hombres, una mujer y todos son de México. Así mero. Fueron tres pistas, O sea, yo le estoy regalando a diestra y siniestra. Oye, otro dato muy interesante es que lo ponen en el chat y no me había dado cuenta, la verdad, no lo había pensado, es que estamos el podio de Red Bull en esta entrevista, el podio actual. En esta conversación. Los tres, bueno, ya Raptor está en la Inter, pero al menos nosotros dos también ya estamos clasificados a la Nacional para que ya no nos pregunten si vamos a mandar video, porque pues no lo vamos a mandar. Adelantamos esa noticia también. Muchísimas gracias. Yo tampoco mando video este año. No. Exclusiva, mi gente. Si me vas a mandar un video, que sea bailando, güey.
Mira. Oye, aparte de eso, ¿ya te aventaste de con paracaídas o no? Ya está en trámite. Digamos que por ahí ya estoy en pláticas con Red Bull. Así que muy pronto pueden tener noticias sobre eso. Ya deberían de ser tres. Ya deberían de ser tres aventadas en paracaídas. Ojo, ojo, el primer freestyler que se avienta de la estratosfera. Me desmayo tres veces. Me desmayo tres veces probablemente en lo que caiga, pero ahí, y o sea, ya van a estar. Sí va a estar drástico. Si me invita, sí, yo voy contigo, carnal. La neta, es algo que quiero hacer. Vértigo, la verdad, ¿eh? A mí también. Yo me moriría, también. Pero siento que es algo que se debe hacer antes de pasar a mejor, claro, vida. A ver, pregunta de los dos conductores, Joey Skipper. ¿Quién crees que hubiera llegado más lejos en la internacional de Red Bull? O sea, para Raptor. Ok. Ajá, ¿no? O sea, que Raptor, ¿quién cree que hubiera llegado más lejos de nosotros en la internacional de Red Bull? Me parece, a ver, que eso es. ¿Qué pedo, Raptor? Perdón por ponerte entre la espada y la pared. Los dos iban solo en primera. Recuerda, dice, que alguien ya compró sus vuelos, ¿va? Solo recuerda que alguien va a escribir tu libro, perra. No, yo creo que ambos están en un muy buen nivel. Creo que definitivamente se puede, o sea, pueden hacer cosas muy grandes, ¿sabes? Creo que ambos han demostrado ante figuras como, digamos, de mayor renombre, todo el potencial que tienen. Así que, pues yo estoy seguro que cualquiera de los dos que vaya a la internacional este año, porque puedo casi asegurar que entre ustedes dos se queda el campeonato este año. Se pueden conseguir cosas grandes, bro. Muchas gracias por oír a la pregunta. Y la siguiente pregunta, que es algo que yo también quiero saber, porque ese sí no lo he preguntado, güey. Ese sí no lo sé como tal. Y me consterna porque, o sea, no lo sé, güey. Nunca lo he preguntado. Y ya esto se acomodó porque dijo, se viene una buena. Y fue por la tacita de café. Fue por la tacita, porque después de esto van a necesitar pasar. A ver, Eder. El chat quiere saber, ¿de dónde surge tu amor por el Atlas, güey? ¿Por qué el Atlas, güey? ¿Por qué no Chivas? ¿Por qué no Tecos, güey? ¿Por qué no Leones Negros? ¿Por qué no el mejor equipo de la década, Tigres? ¿Por qué Atlas, güey? Mira, voy a ser un poco franco. ¡Ojo! Camilla. Ah, increíble. No, bueno, teniendo en cuenta como, por ejemplo, estos equipos como Leones Negros, Tecos, no sé, el Oro, ¿sabes? El Club Oro. Son equipos del pueblo, ¿sabes? O sea, son equipos que, aunque le vayas a las Chivas o al Atlas, o sea, como de forma intrínseca le vas al Tecos, le vas a los Leones Negros, ¿me explico? O sea, son estos equipos que no puedes odiar, güey. O sea, como aquí los Sultanes, ¿no? O sea, es como... Simón, o sea, sí. Son equipos, entonces... Pero pues al Atlas definitivamente le debo mucho cariño por tradición familiar. Entonces ahí fue cuando nace mi amor por la camisa rojinegra. Y pues cuando yo jugaba fútbol, cuando estos cachetes no existían, cuando esta panta eran cuadros, pues yo jugaba, ¿no? Para los rojinegros. Entonces creo que ahí se terminó de fortalecer todo lo que para mí significa el fútbol. Pues con el club de mis amores, ¿no? Oye, entonces el Atlas pudo haber sido campeón, güey, otra vez, teniendo a Eder en sus filas, o sea, pero al deshacerse de él, automáticamente cambió el destino y la realidad y lo convirtió en el campeón internacional de freestyle de la liga más repercutiva en... ¿Repercutiva? Sí. No sé. No creo, pero se escucha con madre, ¿a poco no? Pero, tampoco, o sea, con mayor repercusión, güey. Entonces, en una línea temporal, en alguna línea temporal, Raptor sí se queda en el Atlas. Y el Atlas sale campeón. El Atlas es campeón, güey. En otra línea del tiempo, esto es interesante. Qué locura, ¿eh? ¿Qué hubiera pasado si...? Bueno, lo sabremos después. Oye, güey. Es posible, ¿sabes? O sea, el Atlas me puede fichar para la I-Liga y por ahí automáticamente formo parte del club. No puedo jugar en la cancha, pero bueno... No, ojo, Raptor puede ser campeón al Atlas. Lo dudo mucho, Atlas, si es que Tigres me ficha a mí, porque es mi perra. Pero hay un fenómeno extraño en Guadalajara, y no sé si tú me lo puedas explicar, güey. ¿Por qué yo conozco, al menos de la gente que yo conozco de Guadalajara, independientemente de si es de freestyle o no, por qué conozco más gente de Guadalajara que le va al Atlas que le vaya a las Chivas, güey? Eso es cierto.
Pues es que la gente de Guadalajara suele ser gente inteligente, suele ser gente razonable y pues por eso te encuentras más gente que le va al Atlas, ¿no? Interesante, interesante. Pero eso es cierto, ¿eh? Yo la verdad igual conozco más gente del Atlas que de las Chivas, lo cual me ha llegado a cuestionarme la popularidad de las Chivas. Sí, yo de hecho conozco muy poca gente que le va a las Chivas. O sea, empiezo a creer que es un mito creado por Televisa, ejemplo, para hacerle un clásico al América. Mi familia materna le va a las Chivas, pero son de Ciudad de México, ¿me entiendes? Va, 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 entonces, entiendo. Es como, sí, sí. ¿Por qué? O sea, como que solamente como Megamente, ¿no? Le crearon un rival al América, tal vez. Al América para tratar de hacerle. Puede ser, puede ser, puede ser. Pues a ahora ver. Existe el clásico joven y cuando el Cruz Azul, pues no. Sí, nada, no, mucho cuidado. ¿Qué pedo, güey? Se te está pasando de lanza, ¿eh? Sí. Oye, mi equipo clasificó directo, permiso. Ay, no, ya vamos a festejar esas cosas. No, estamos muy en el hoyo, ¿eh? Pero bueno, vamos a continuar. Y el señor Rapder, pues ya lo dijo, o no sé si lo dijo, pero es portero. Y Rapder, para ti, siendo portero, conociendo la profesión de portero, porque en algún momento lo fue, a lo que nos acaba de contar. Para ti, ¿quién es el mejor portero? Uno, a nivel nacional. Y otro, a nivel internacional. Pregunta al chat. Ok, a nivel nacional de toda la historia o... De que tú hayas visto. Porque luego a lo mejor decimos un nombre porque tiene peso específico en la historia. Pero que tú hayas visto, no importa. Nada. Vamos a resumirlo a que tú hayas visto. Pues a ver, yo creo que por ahí definitivamente tiene que estar Osvaldo Sánchez. Okay. Me parece uno de los porteros con mayor entrega, ¿sabes? Mayor disciplina, jerarquía, capitán, figura donde jugaba. O sea, me parece que Osvaldo Sánchez fue quien marcó una década en la portería y... Pues creo que en México, al menos, a mí me parece como uno de los mejores de la historia. Así que ahí lo dejo sobre la mesa. Actualmente vale. La Liga Mexicana cuenta con porterazos. O sea, ¿sabes? Está por ahí Cota, está Ochoa, está Corona, está Talavera. O sea, creo que hay muchísimos. O sea, está Camilo Vargas, no sé, o sea, no se diga más, ¿no? San Camilo Vargas. Que creo está Sebastián Jurado, ¿sabes? O sea, no sé, me parecen muy, muy buenos arqueros. Creo que México ahorita está en una parte de su historia donde la portería no le está fallando, ¿no? Así que, pues por ahí los dejo todos estos nombres. Y a nivel mundial, en la historia, sinceramente no me acuerdo del nombre de este carnal porque era ruso, si mal no recuerdo. Bueno, en eso entonces era la Unión Soviética, pero la Araña Negra. La Araña Negra ha sido el mejor portero de la historia, puesto que solo recibió, me parece que 72 goles en toda su historia como portero. Y duró, creo que como... jugó una vez. O sea, duró bastantes años, jugó bastantes partidos y solo recibió 72 goles en toda su carrera. O sea, bro, vale, es algo... Loco. No conocí ese dato. O sea, es algo... ¿Sabes? Nadie hasta la fecha, pero creo que actualmente por ahí el mejor portero, pues sí, sí es que sí hay muchos nombres, pero yo sí pongo creo que a Neuer aún como el mejor portero de la actualidad. Es válido. A Neuer. Yo diría que Oblak podría ser mejor, pero como que el estar en el Atlético como que a veces no lo beneficia puede tanto. Ser. Es que hay varios nombres por ahí que resaltan, ¿sabes? O sea, es muy difícil tomar una decisión. Keylor, porque yo hasta la fecha sigo Keylor, poniendo a Buffon, Keylor. ¿Sabes? Keylor, no. O sea, pero está Courtois, güey. O sea, qué juegazo de no el Courtois, ¿eh? Y ni así le bastó al Real Madrid. Qué bueno, güey. O sea, hay varios porteros ahorita que hay una década muy buena de porteros, güey. Sí, eso es cierto. Eso es verdad. Pero pues ya vamos a terminar con algunas últimas preguntas, mi estimado Eder. Así, rapidito, sin mayor explicación, para que la raza se quede así como que, ¿por qué lo dijo? Ojo, ¿por qué lo habrá dicho? Sin mayor explicación, mi Eder, ¿a quién no te gustaría
enfrentar en la Inter de FMS? Un nombre nada más. No me digas por qué, no me digas nada, nada más dime a este. Vamos. Sweet Pain. A Sweet Pain. Ojo. Todo lo contrario, a Moa. Va, a Sweet Pain. Mi estimado Raptor. Si te pusiesen, dígame, en la vitrina, ahorita mismo, te damos a escoger entre el campeonato de Red Bull. No, ahí te va. Entre llegar a la final de Red Bull Internacional sin saber cuál va a ser el resultado o el campeonato de FMS Internacional, o sea, la oportunidad de conseguir el bicampeonato o darte el título internacional de FMS, ¿cuál escoges? La final de Red Bull. Sobre ganar la FMS Internacional, la oportunidad del bicampeonato. Así es. Esto lo vamos a poner difícil. Aquí se acaba todo. Aquí se rompen amistades. ¿A quién prefieres? Ayer que era mi... no es cierto. No. En FMS México. Gaza. Todos. En FMS México. Si tuvieses... Ahí te va. Primero es esta y luego va otra. En FMS México. Si tuvieses que sacar a un participante de FMS México, aquí sí te voy a dar chance de que me digas por qué, porque es un poquito polemicona. Si tuvieras que sacar a un participante de FMS México para poner a otro, más bien, lo tienes que hacer. Tienes que sacar a un participante de FMS México y meter a otro, el que tú quieras. ¿A quiénes serían y por qué? De los que acaban de ascender, o sea, ¿cómo va a estar la liga en 2021? Simón, sí. De los sí. que acaban de pasar. De cómo quedó la liga. O sea, para este año que viene. Creo que quito a Lancer y subo... Fuck. Es que por ahí... Pues por ahí está Skell. Por ahí está G. García, Armagedón, El Gonzo, que creo que darían un muy buen nivel. Entonces, creo que sí. Si tuviera, sería Alan. ¿A quién? ¿A quién dijo? No sé. Se trabó. ¿A quién dijiste? A Lancer. Ajá, a Lancer. ¿Y a quién metes? Pues... Un nombre, pues, de... Tengo que decidir a alguien... Uno nomás. Sí, uno. Uno, jefe. Meto a Skell. Va, a Skell. Ahí te va la siguiente pregunta. Si en FMS, si la FMS Internacional fuera de agarrarse a chingazos, ¿la ganas o la gana alguien más? Chale, es que no sé todos los que van. No creo que la gane, no creo que la gane, pero sí la peleo, o sea, sí la peleo. Pero limpio no se va, mijo. Ajá, limpios no se van, güey. Esta pregunta es fuerte. Pero la peleo. Eder, ¿piensas tener hijos? Sí, de pensar, pienso. Va. Bueno, ya, esa fue la última pregunta. Vamos a dejar que se escape para que luego no le manden el clip a cierta persona y que no lo tenga ya amarrado de que tú dijiste, yo tengo aquí la prueba de que tú dijiste. Todo bien. Ella sabe que en algún momento u otro le doy el anillo, así que calma. Ya que tengo aquí, de hecho. ¡Perro! ¡No lo puedo creer! ¡No! No lo puedo creer. Oh, he llorado por ti. Y hoy por fin apareces, maldita sea. La respuesta es sí quiero. Sí quiero. Mira, güey. Ya estaría bueno, un rapercito, ya estaría bueno. Va. Lo esperamos con
¿Qué le podríamos regalar al Raptorcito cuando nazca? Una hermosa playera del Cruz Azul. ¿Cómo chingados no? No le pienso hacer eso a mi sobrino, güey. Que se respeta. Unos Jordancitos, unos Travis Scott chiquitos. Sí, unos peques. Pero bueno, mi estimado Eder, te queremos agradecer por haber tomado esta entrevista. Ya llevábamos rato queriendo entrevistar al campeón, pero pues el campeón, ya saben, le patrocinan hasta los eructos. O sea, entonces es complicado agarrar ahorita al campeón en un momento libre, pero agradecemos que te hayas tomado el tiempo, ¿verdad? A huevo. No, pues sí, más que nada agradecer a Panam, agradecer a Rinal. ¿Qué onda, güey? Hoy calmado. A Santa Suerte, obviamente, por todo el apoyo, ¿no?, que me han dado. ¿Qué clase de minuto de presentación es este, güey? No, en serio. Oye, sí me aventé, ¿no?, acá de carrito de NASCAR, güey. Playera. Sí, estuvo. Saliste con más patrocinio que playera del Santos, carnal, y eso ya es bastante. Sí. O sea, Checo Pérez y tú eran lo mismo en ese momento. Entonces, aquí es. Muy bien, ¿no? Pues muchas igualmente gracias. Lo agradecemos. Muchas gracias, padrino, por regalarnos de tu tiempo, por venir a contestarnos unas preguntas un rato y compartir un poco con nuestra audiencia, Padre Santo. Muchísimas gracias. Te dejamos en paz, te dejamos seguir con tu vida y nos vemos en La Paz, perro. La paz sea por todas partes. Siempre compre sus boletos. ¡Hierro! En eso andamos. Compren sus boletos para el próximo evento, así se refiere. Nos vemos, pariente. Nos vemos, gracias, al Coria. Tiro, padrino, muchas gracias. Vamos rápido a lo que sigue, Coria. Échame el videaxo, por favor, que tenemos por ahí. ¿Te imaginas? Oh, mi rima es divina. No me la adivinas. Rapeando aquí en Lima. Que las bocinas sientan el peso de lo que yo tiro en mis rimas. Yo me llevo la rosa, tú quédate las espinas. Yo te explico que tú eres un madafaka. Yo me pongo en serio y en serio te borro del mapa. Tú que dices que eres leche y es que eso no me atrapa. Te voy a bañar en leche como Cleopatra. Te viste de payaso, pero esa rima va a ser muy sencilla. Mira tu batita amarilla. Vente, Georgie, baja la alcantarilla. Como grité, como perra esa rima. Pero bueno, mi estimada gente, esto es meramente informativo. Como ya lo hemos estado platicando, ya existen los clasificados para FMS Internacional y se hicieron de una manera bastante peculiar debido a este show de la pandemia, mi estimado Joiker. Pues ya tuvimos que encontrar ahí una manera más o menos ortodoxa, un poquito ahí de, pues no sé cómo llamarlo, pues rara dentro de un poco, pero una solución al fin de cuentas, ¿no? Así es, se ha encontrado y así es como lo escucharon, como lo están viendo, se viene la FMS Internacional, en la cual los 5 mejores de cada liga se van a estar batiendo en duelo en un formato que aún no conocemos, pero que será revelado muy pronto, y bueno, eso. Así es. Van a ir 5 por cada país. La forma de determinarlo fue que, dependiendo del primero y segundo corte, o sea, hasta la jornada cuarta, sí, la cuarta jornada, y hasta la última, esos dos cortes, a partir de la quinta hasta la última, se definieron los lugares. ¿Cómo fue esto? Si los primeros 4 del primer corte se repetían en el segundo, o sea, que del 1 al 4 hasta la cuarta jornada eran los mismos del 1 al 4 al terminar la temporada, en ese caso, el quinto lugar, que haya terminado como quinto lugar en el cierre de temporada, iba a ir como quinto clasificado. En dado caso de que del 1 al 4, entre el primer corte y el segundo, no hayan sido los mismos, se tendría que hacer una sumatoria, o sea, ¿sí?, que entre esos 4 y los otros 4 fueran 5, mi estimado Joiker. O sea, en algún FMS van algunos que no fueron los primeros 5 de su tabla final. Sí. ¿Quién? O sea, van del 1 al 4. O sea, no fue el quinto como tal. En Chile pasó eso, según tengo entendido. O sea, sé que del 1 al 4 en el primer corte, sí, no, y en el segundo, la sumatoria de entre esos lugares dio 5. Porque hubo uno que cambió de lugar. O sea, que no terminó entre los primeros 4 otra vez. Ajá. Entonces, de esa manera,
ahí es como clasifica ese, pero en el caso de que hubiese habido más, o sea, si digamos que la... ¿Pero la prioridad no era el corte final? Sí, la prioridad es el corte final. O sea, si a como quedan al final, ese tiene prioridad. O sea, si, por ejemplo, del 1 al 4 aquí, ese no se mueve en el primer corte. Ajá. En el segundo corte, del 1 al 4, tienen prioridad, ¿va? Pero si del 1 al 4 aquí no son los mismos que acá, entonces ahí se tienen que sumar 5. Los primeros 4 de acá más los de acá. Pero si en total dan más de 5, la prioridad la tiene el segundo corte. Ok. O sea, digamos, por así decirlo, que Garza me hubiese ganado a mí y tú le ganaste a Johnny en ese hipotético caso, la tabla hubiese quedado Raptor, RC, Garza y tú. Uh-huh. En ese caso, hubiesen sido los cuatro de acá, que hubiesen sido Raptor, RC, Lobo y yo, más ustedes dos, Garza y Joiker. Pero como tú y Garza habrían tenido mejor posición en la tabla al cierre de temporada, ustedes dos hubieran garantizado su lugar. Y el quinto puesto se hubiese disputado entre Lobo y yo, dependiendo de quién hubiese tenido el mejor puesto entre nosotros dos. Y en este caso hubiese sido Lobo y yo me hubiese quedado fuera de la internacional. Vale. Entonces ahí una explicación más o menos rápida y didáctica de lo que fue cómo se determinaron los lugares, que fue un poquito confuso, la verdad. Yupi. Pero ahí están los clasificados para esta FMS internacional. Por parte de México van Raptor, RC, un servidor, Lobo y Garza. De España van Bennett, Gasil, Sweet Pain, Menac y Sasco. De Argentina, Stuart, Papo, Mecha, Clan y, si no me equivoco, es Nacho. De Chile van Nitro, Acertijo, Pepe Grillo, Joker. No, Joker, se dice, ¿verdad? No sé. Es el Joker con... ¿Joker Red Bull? ¿Joker Red Bull? Joker. Joker y Ricto, ¿va? Esos son los de Chile. Y en Perú va Jace... Aunque en Perú creo que falta una batalla, ¿no? Me parece que sí. Creo que en Perú falta una batalla, pero creo que los que ya están definidos son Jace, Stick, ¿quién más? Skill y el buen Strike. Creo que son los que ya están seguros. Entonces esos serían los clasificados a la FMS Internacional. El formato aún se desconoce, pero ya tenemos a todos los clasificados a esta Internacional. Así que... sin más que añadir, mi estimado Joiker, esa sería la nota que les damos el día de hoy. Para que se informen, si quieren saber más, pues nos pueden seguir en las redes, pueden seguir Urban Roosters para que estén al pendiente de ello. ¿Algo más que añadir, mi estimado Joiker? No, pues nada, muchas gracias a la gente que nos estuvo viendo otra vez en esta entrega semanal de Freestyle para Topos. Muchísimas gracias a los que nos estuvieron apoyando en el chat con las preguntas y demás. Y pues nada, mi gente ya se la sabe, nos vemos la próxima semana aquí a la misma hora. Y para los que nos ven en el YouTube, no olviden dejar su like y su comentario, que igual los vamos a estar viendo. Efectivamente. Muchas gracias, este fue su programa Freestyle para Topos. Gracias, mi estimado Coria. Nos vamos.